Seguimos la segunda ponencia del curso que nos reúne aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. Lleva por título Actuaciones previas, procedimiento de adjudicación y encargo a medios propios. El ponente, al igual que el que le precedió en el uso de la palabra, no necesita presentación. Ellos no solo son personas incuestionadas en el mundillo administrativo, sino que son auténticos maestros del derecho administrativo español. Pero aún así les diré que Juan Ramón y su hijo Tomás Ramón Fernández es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y obtuvo el grado de doctor en la Universidad Complutense. Ha sido catedrático de Derecho Administrativo, además, en la Universidad del País Vasco, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde fue, además, elegido rector. Y desde ahí pasó a ocupar la cátedra de Derecho Administrativo, como les decía, de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado una veintena de libros en materia de su especialidad. Si el manual del profesor Santa María Pastor es muy citado y muy utilizado en las universidades españolas, pues no lo es menos su curso de Derecho Administrativo, publicado en dos volúmenes con el profesor Eduardo García Enterría, que viene editándose desde 1974 y del que se han hecho múltiples reimpresiones. Es además autor del citadísimo Manual de Derecho Urbanístico, cuya última edición es nada menos que la 25ª. Sus últimos libros publicados son De la arbitrariedad de la administración, De la arbitrariedad del legislador, uno de mis favoritos, El derecho y el revés, El diálogo epistolar sobre leyes, los abogados y los jueces, este en colaboración con Alejandro Nieto, en el que, si se titula El derecho y el revés, déjame que lo diga, yo creo que tú eres el derecho y él el revés. Porque quien conozca a Tomás Ramón Fernández sabe que él es una persona optimista, entusiasta del derecho y convencido de la capacidad de este para ganar la batalla a las injusticias y a la arbitrariedad en sus diferentes manifestaciones. Por eso ha publicado estos libros, como pueden ser además del arbitrio y de la arbitrariedad judicial. Consejero electivo de Estado desde 1982 al 94, ha sido también consejero del Banco de España. Es doctor honoris causa por las universidades de Jaén y por la Universidad de Buenos Aires y esto, además de, como es lógico, profesor invitado en diferentes universidades extranjeras como la de París 10, la Universidad Nacional de Buenos Aires o la Universidad Nacional de La Plata. Y esto resume muy brevemente los muchos méritos que adornan su currículum. Sin más, tiene la palabra Tomás Ramón Fernández. Muchas gracias. Entusiasta del derecho, pero no ingenuo en absoluto. Bueno, digo esto porque, en efecto, me tranquiliza el que me haya precedido en el uso de la palabra el profesor Santa María Pastor, porque ha dicho ya una serie de cosas con las que coincido totalmente y que me puedo ahorrar. Realmente esto de la legislación de contratos se ha convertido en un barullo insoportable. Desde 1995 venimos padeciendo cada pocos años un nuevo texto legal, bien sea de nueva planta, bien sea vía texto refundido, texto articulado, texto lo que sea, y realmente el primer trabajo y lo primero que habría que explicar aquí y lo primero que habría que hacer es un manual de correspondencias para saber el artículo X con qué artículo de la ley anterior y de la anterior a la anterior se corresponde, porque si no, cuando uno se pone a trabajar es una locura. Yo he llegado aquí tarde, pero lo que le he oído lo suscribo. ¿Qué hemos sacado en limpio de toda esta sucesión de textos legales? Pues yo diría que nada, nada. Mayor competencia, lo ha dicho muy bien, que aquí los contratantes son los de siempre. Dentro del país pues son empresas españolas, básicamente. Con el añadido de alguien es igual. Empresas españolas, como ocurre dentro, antes de que entraran en juego los extranjeros, desde que aquí se instaló el Estado de las Autonomías,
pues para ir a optar a un, por un, para un contrato a Tenerife, había que buscar un socio del lugar y constituir una UTE, un alguien que abra las puertas del ayuntamiento de la comunidad autónoma correspondiente, pero siguen contratando los mismos. ¿Mayor objetividad en las adjudicaciones? Pues yo creo que tampoco. Yo creo, al menos la experiencia personal mía, cuando ves, cuando te encuentras con un problema de estos, es que el mismo de siempre y la misma dificultad de siempre para hacer frente a adjudicaciones sospechosas. En definitiva, se han hecho ciertamente muchas cosas para conseguir una mayor objetividad, pero luego las cosas siguen siendo y seguirán siendo un problema, el mismo problema. Demasiados cambios, demasiado desconcierto también, mucho ir y venir y poco y sacando en limpio muy poco. Las modificaciones de la ley de contratos a las nuevas regulaciones de los contratos tienen además un inconveniente, y es que dejan atrás los contratos existentes, porque el contrato es fruto de un pacto, es fruto de la autonomía, de la voluntad de las partes contratantes, y de alguna forma, por lo tanto, la ley posterior no debe afectarle. Con lo cual resulta que todo este afán de modificar las cosas, de hacerlas mejor, de conseguir mayor competencia, bueno, pues eso será cuando se acaben, que todavía no se han acabado, ni mucho menos, los contratos existentes, algunos de ellos muy antiguos. Bien, me toca un tema, pues que es un poco un potpurrí, porque hay muchas cosas. Son 70 artículos sobre las actuaciones previas, los procedimientos de adjudicación, y naturalmente no puedo referirme a todas esas cosas. Voy a comentar simplemente algunas, unas porque son novedades y otras quizá porque porque no lo han sido, debiendo haber sido a lo mejor objeto de una rectificación, porque no funcionaban bien. El artículo 115 del nuevo texto legal introduce una figura de las consultas preliminares del mercado que permite a la Administración pues, hacer prospecciones, estudios de mercado y también informar al sector de qué es lo que se propone hacer. Y todo ello para tener una idea más precisa que le permita preparar mejor la licitación y que además permita también a los eventuales licitadores pues estar un poco sobre aviso de lo que pueden esperar en los próximos meses. Bueno, a mí no me parece mal, dice la ley que no puede definirse tanto el objeto del contrato de forma que éste se ajuste demasiado con alguno de los operadores. Bien, de acuerdo, que hay que hacer un informe motivado y darle publicidad para que se vea que no hay trampa, pues eso también está bien. Al hacer los pliegos hay que tener en cuenta el resultado de las consultas, pues no está mal. Pero, en definitiva, yo creo que, aunque sea una novedad desde el punto de vista formal y permita así a todos saber por dónde van a ir las cosas, lo cierto es que, por lo menos a las empresas importantes, esto les aclara poco, porque por un procedimiento u otro ya hasta ahora lo sabían y estaban preparados. El artículo 116 se refiere al expediente de contratación. Aquí sí hay una cosa que es interesante, y es la obligación de justificar la selección del procedimiento, porque la ley regula varios, como ustedes saben, pues decir, justificar por qué se ha elegido ese concreto procedimiento y no otro, pues es un buen ejercicio. Justificar también por qué se exigen estos criterios de solvencia y no otros cualesquiera, por qué se usan, y esto es muy importante, esos criterios de adjudicación y no otros distintos. Bien, esto, repito, es una cosa que tiene efectivo interés y de la que habrá que hacer un uso adecuado, si termina sirviendo para algo, cosa que hay que dudarlo. Los pliegos. Este es un tema muy importante, porque los pliegos son los que dirigen la contratación y los que luego se incorporan al contrato como contenido del propio contrato. Y aquí no hay en la ley grandes modificaciones.
Y esta, insisto, es una cuestión clave. Porque digo no hay grandes modificaciones porque parece que a los redactores de todas estas directivas y de las leyes correspondientes no les preocupa más que los procedimientos de adjudicación, las formas, y no les preocupa el contenido de los contratos, ni lo que ocurre con la vida de los contratos, con el fracaso o el acierto de los contratos que se suscriben, con los problemas que los contratos plantean en la realidad. Para eso no parece que haya seguimiento ni tampoco parece que haya atención. Y digo esto porque, por ejemplo, en el contrato de obras, hombre, es muy importante ver a quién se adjudica para que no se haga una chapuza, por supuesto, pero es muy importante también qué pasa con ese contrato, cómo se hace la obra, qué problemas ha planteado. Los contratos de obras siempre plantean, cuanto mayor sea su presupuesto, más fácil es que planteen un problema. O se descubre en el curso de la ejecución que hay un volumen de roca mayor que el inicialmente previsto, o se descubre que el agua estaba más superficial de lo que se creía. Y eso, naturalmente, pues altera el presupuesto del contrato, altera los precios, obliga a algo que entre nosotros se ha resuelto siempre con un modificado, con un proyecto reformado. Un proyecto reformado que, como todo el mundo sabe, por lo menos si se ha asomado alguna vez, o sea, la doctrina del Consejo de Estado o la jurisprudencia del Tribunal Supremo, más a lo primero que a lo segundo, pues verá que el modificado en cuestión a lo mejor multiplicaba por 4 o por 10 el precio primitivo. Pero resulta que eso de los modificados y de los reformados se ha puesto muy caro, porque ya el jus variandi de la Administración, típico de los contratos administrativos, pues ha quedado reducido a unas proporciones mínimas para defender la competencia, para evitar que los abusos que ciertamente han existido del uso del jus variandi. Y ahora resulta que están tasados los supuestos de modificación, con lo cual resulta que el fracaso del contrato en cuanto se encuentra, como digo, mayor volumen de roca o el agua más superficial de lo que se pensaba, el fracaso del contrato está garantizado y no tiene buen arreglo. Bueno, pues de eso, repito, no se ocupa. Y eso es una cosa que empiezan los pliegos, que tendrían que definir con claridad cuál y cómo es el reparto de riesgos entre la administración contratante y el contratista. Y que tendrían que definir también con claridad cuáles son las obligaciones de información sobre el terreno que la administración asume y cuáles son los deberes de información que el contratista, el licitador y el contratista, tiene que asumir también. Para que efectivamente las cosas funcionen como deben ser, para que no haya a posteriori, pues en fin, no se llame nadie a engaño y no plantea a posteriori problemas, o si los plantea, tengan esos problemas por anticipado una respuesta razonable. Eso que se llama en la doctrina francesa las sujeciones imprevistas, que son esto de encontrarse mayores dificultades de las que inicialmente se habían previsto, esto es una cosa que no figura en las leyes, ni en los pliegos, ni en nuestras leyes de contratos, ni tampoco en los libros que se refieren a los contratos administrativos. Y, sin embargo, es un tema importante que se da cada 2 por 3 y que antes, insisto, no me importa repetirlo, antes tenía solución por la vía de los proyectos modificados o de los reformados, donde en una especie de totum revolutum se llegaba a otro acuerdo contractual en el que se asumían de un modo u otro esos mayores costes, y ahora, en cambio, eso ya no va a poder hacerse con la misma libertad. Los pliegos es una de las invenciones de esta ley, que ya ven ustedes que me resulta poco simpática. Es esa cosa a la que se le da mucho aire de haber introducido las consideraciones ambientales y consideraciones sociales en el ámbito de la contratación. Los especialistas nuestros de contratación, todo personas muy estimables, por supuesto, y muy trabajadoras, hacen de esto un gran eco y pretenden subrayar, y subrayan en efecto, que la contratación es una vía importante para expresar y desarrollar políticas públicas. Y de ahí viene el afán de meter en el tema de la contratación, cuadre o no cuadre, pues consideraciones de orden ambiental y de orden social, que, si bien se mira, no son sino una vía de incrementar
la cuota de discrecionalidad decisoria a la hora de la adjudicación, porque esto se maneja difícilmente, se puede manejar difícilmente. Al tema de las etiquetas, al que hace referencia el artículo 127, pues no me voy a referir, me parece bien. Se denomina así a cualesquiera tipos de certificados de calidad, más o menos, que pueden intervenir en el proceso contractual, la definición de los productos, etcétera, etcétera. También eso es una novedad de la ley, el haber introducido las declaraciones responsables sustituyendo a documentos de otro tipo, ahora con un documento único europeo al que la ley hace referencia. Pero, en fin, esto, como verán, no tiene mayor trascendencia. Son cuestiones muy puntuales, cuestiones de detalle. El tema de la adjudicación es un tema capital, naturalmente. Es el gran tema desde la perspectiva que preocupa a las directivas comunitarias desde hace muchos años. El principio general que formula el artículo 131 es el de la utilización de criterios únicos, de una pluralidad de criterios, pero basados siempre en el principio de mejor calidad-precio, lo cual no es ningún invento. Luego ya diré en qué consisten los inventos en este punto. El 134 regula el anuncio de información previa, que eso juega un papel parecido, se inscribe en la misma línea que esas consultas a las que antes me refería. Aquí de lo que se trata es de que las administraciones contratantes informen con unos meses de anticipación, por lo menos, de los contratos que se proponen realizar en el periodo inmediato, con el fin de que efectivamente pues las empresas del sector lo sepan y se preparen. Ya me ofrece alguna duda lo que el artículo 134 dice, que en los casos en que haya mediado un anuncio de información previa se pueden reducir los plazos para presentación de proposiciones, porque por mucho que ese anuncio previo pues dé una cierta información, no solo de uno, sino de varios contratos, eso no quiere decir que yo, que pienso optar a uno de ellos, ya con eso me vaya a servir con la mitad de los plazos o con un plazo reducido para articular mi proposición. Yo creo que no, esa es una deducción excesiva. Está regulado en unos términos más o menos los de siempre la información a los interesados, que es un tema importante, que también plantea dificultades en la práctica. Es decir, cuando los pliegos de contratación no son absolutamente claros, ofrecen algún punto de duda, pues los licitadores pueden pedir una información adicional o una aclaración. La ley requiere ahora que se haga al menos con 12 días de antelación con respecto a la finalización del plazo y exige a la Administración que se dé al menos con 6 días antes, 6 días antes de que el plazo termine, para que de ella pueda hacer uso el licitador que la ha pedido o los licitadores, porque si se trata de aclaraciones, las respuestas tienen que ser públicas y tienen carácter vinculante. Esto se dice muy pronto, pero es un tema en el que hay que poner la mayor atención, porque plantea en la práctica no pocos problemas. Y el tema estrella del asunto es el de los criterios de adjudicación, porque aquí está la clave de la cuestión. No solo esta ley, sino también la precedente, han hecho un esfuerzo importante y, hombre, entre la legislación, digamos, primitiva de esta última época, que decía que el concurso se adjudicará a la mejor oferta sin tener en cuenta el precio, pues a lo que ahora dicen las leyes, pues hay una diferencia, digamos, a favor. Ya no se dice tampoco lo que decía la vieja legislación, pero no es fruto de esta ley, sino de la anterior, el que no se pueden declarar desiertos los concursos cuando haya al menos algún licitador que cumple el pliego. Eso es importante, repito, no es de esta ley, sino de la anterior, y es una regla de seriedad del sistema, porque antes le mandaban uno a paseo, aunque efectivamente el interesado hubiera hecho una oferta perfectamente razonable y ajustada a los pliegos.
con lo cual venía a dar una libertad de no contratación con una persona, la que hubiera quedado, una gran libertad de la Administración, que jugaba en contra de esa facultad de desistir o de renunciar del contrato, que es una figura distinta y en la que sí está, en la que sí, la ley sí lo toma de frente, permitiéndose a la Administración desistir o renunciar con unas consecuencias o con otras, pero siempre con obligación de indemnizar a los licitadores por los gastos que hayan hecho para concurrir a la licitación. Aquí, en cambio, con esa vieja regla de que el concurso podía dejarse desierto, pues no había ni desistimiento ni renuncia, sino simplemente una decisión incondicionada, incontrolable, que le permitía a la Administración apartarse del contrato sin tener en cuenta para nada el esfuerzo hecho por los licitadores o por el licitador, que era lo que ocurría normalmente, cuya oferta era la única que había quedado en pie. Cuando se utiliza un solo criterio, esta sí es novedad, dice el artículo 146 que puede ser el precio o un concepto este sí, nuevo, el coste del ciclo de vida del producto. Bueno, eso dicho en dos palabras es en principio sencillo. Pues alguien puede ofrecer, si la obra consiste en construir un edificio de cemento, de ladrillo, de cualquier otro producto semejante, naturalmente más caro que el edificio con paredes de cristal. Sí, más caro que el edificio de cristal, pero el edificio de cristal es bastante más caro de mantener, porque es muy caro de calentar, muy caro de refrigerar, sobre todo en aquellos lugares donde el sol es el juega un papel importante. Bien, eso, a eso es a lo que se refiere el coste del ciclo de vida. El precio puede ser más barato, pero el coste total para la Administración durante la vida útil de la obra puede ser mucho mayor en aquel proyecto de obra que es inicialmente más barato. En cualquier caso, es un criterio económico, tanto el del precio como el de esta otra modalidad más sofisticada del coste del ciclo de vida. Es un tema muy importante, nunca bien resuelto y difícilmente criticable en la práctica, el de la elección de los criterios. Por eso antes decía que en el expediente ahora se exige justificar cuáles van a ser los criterios de adjudicación y por qué se han elegido esos criterios y no otros. Tienen que ser criterios vinculados al contrato y el artículo 145 de la ley explica qué quiere decir eso o qué hay que entender con criterios vinculados al contrato, porque efectivamente es frecuente que se pongan criterios caprichosos que tienen una relación, sí, alguna, próxima o lejana, más bien lejana, con el objeto del contrato, y que simplemente se ponen para dar a la Administración contratante manos libres a la hora de elegir la persona del contratista. Esto de los criterios vinculados al contrato, repito que es uno de los puntos dolorosos del sistema, hay que ponerlo al lado del criterio de la ponderación o de la manera de ponderar los distintos criterios. Usted se encuentra normalmente con un pliego que al hablar de los criterios de adjudicación dice: a esto le damos 20 puntos, a esto otro 35, a esto 10 y a esto 7. Y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque uno lo lee allí y luego, sobre todo cuando se encuentra uno con una adjudicación pues más o menos sospechosa, ve que realmente a quien le han dado 35 pues es por una cosa que tiene bastante menos trascendencia con respecto al objeto del contrato que aquella otra a la que le han dado solo 20. Pero esto lo pongo de relieve, las dos cosas, la vinculación al contrato de los criterios de adjudicación y la ponderación, ambas cosas tienen que venir resueltas en los pliegos y resueltas con claridad, porque son dos puntos absolutamente determinantes, en los que una vez establecidos dan a la Administración manos libres para decidir como quieran, porque es muy difícil para un licitador pues criticar la ponderación que haya podido hacer el pliego de la ponderación otorgada a cada uno de los criterios.
¿Qué medicina hay para esto? Hombre, la justificación. Hay que dar una explicación plausible. Hay que explicar claramente y no de cualquier manera, no aparencialmente. Hay que explicar claramente por qué se da más valor, se pondera más un criterio que otro. Y hay que explicarlo eso en función, explicarlo claramente en función del objeto del contrato, de la finalidad que se persigue, del producto que se quiere conseguir o del servicio cuya prestación se quiere asegurar. Pero no hay otra medicina que esta. Y repito que eso es poco consolador, porque hasta ahora no hay una cultura que asegure pues una utilización razonable de estos poderes que, si se usan libremente, pues hacen inútil el esfuerzo de toda la ley, porque se seguirá adjudicando pues a quien se quiera favorecer en cada caso. Siguen en la ley, que eso fue un paso adelante importante, esa regla de que primero hay que valorar los criterios, hay que establecer, fijar la puntuación de los criterios, están vinculados a juicios de valor y después los criterios que son susceptibles de aplicación de meras fórmulas matemáticas. Porque yo no me puedo olvidar de un supuesto concreto en el que la entidad contratante era ni más ni menos que el Consejo General del Poder Judicial, hace ya muchos años. Y se hizo de la otra manera, claro, cuando se a la hora de elegir, como ya se sabe de antemano, cuál es la diferencia entre el primero y el segundo, y se aplican juicios de valor, pues realmente pone uno lo que quiere para compensar esa diferencia. Esa es una regla importante. Por lo tanto, que ya viene del texto legal anterior, que aquí se mantiene. Como ven, pues no se puede decir que no haya, el legislador no haya hecho este y el anterior de 2007, no hayan hecho esfuerzo en materia de adjudicación. Han hecho todo el esfuerzo que se pueden hacer, pero si quieren que les diga la verdad, cuanto más criterios se establecen y más reglas se fijan, más posibilidades hay de más dificultades hay de conseguir embridar la adjudicación de los contratos. Aquí las reglas y los criterios, cuanto más son, más oportunidades de escape le permiten a la Administración. Yo no sé si hemos ganado algo con tantas especificaciones. Es verdad que el criterio, la fórmula tradicional de la subasta era una fórmula un tanto burda, porque no lo que cuesta menos pues es lo mejor. Pero si lo que se quiere pues es seriedad en las adjudicaciones, con la fórmula del concurso subasta tradicional también, con la que inicialmente en una fase primera pues elegía a los contratistas de los que uno en principio se puede fiar, y luego en la segunda la licitación se hacía sobre el precio, pues con eso yo creo que estamos bastante, bastante más cerca de una solución correcta que con todo este lío bien intencionado de criterios, de una pluralidad de criterios, de la ponderación de su respectivo valor, etcétera, etcétera, con la que nos ofrece la ley. Y que, en fin, en un primer examen, pues dice, hombre, qué bien lo han hecho, hasta que uno se encuentra con la realidad y resulta que no está tan bien, porque sigue siendo, insisto, tan difícil como antes o más. También viene de la ley anterior, y es importante subrayarlo, el de la exigencia del artículo 150 de clasificar las ofertas por orden decreciente. Esto es extraordinariamente importante, porque si se produce una impugnación y el recurrente demuestra que, en efecto, el litigante al que la resolución recurrida le ha adjudicado el contrato, por una razón u otra, pues su propuesta no debía de haber sido la elegida, pues hay un segundo y un tercero y un cuarto
y por lo tanto hay expresada ya de antemano la voluntad de la Administración, la preferencia que la Administración tiene por otra persona que está en segundo lugar, que puede, según ella, ocupar el lugar del contratista fallido. Antes, naturalmente, cuando se producía un recurso y se conseguía anular el acuerdo de adjudicación, pues naturalmente el proceso no servía para nada. Era un tiempo perdido. Perdido para el recurrente, porque a él no le daban el contrato, y perdido para la Administración, que tenía que repetir el procedimiento. Perdido para el recurrente porque no le daban el contrato, porque, claro está, si había 4 o 5 licitadores más, la Administración tenía libertad para elegir uno entre los 4 que quedaban. El hecho de que ahora tengan que ponerse por orden decreciente da respuesta a ese argumento tópico de que la Administración todavía tiene un poder de elegir el segundo adjudicatario, porque ya en la primera adjudicación están puestos por orden. Bueno, esto, yo que pertenezco naturalmente a la época de aquellas oposiciones a cátedras en las que todo se resolvía en la votación final, pues allí no se votaba, no se puntuaba, sino que simplemente se votaba. Y salía catedrático el que tenía 3 votos de los 5 del tribunal, punto. Y si uno iba a mirar las actas, yo tengo, me acuerdo, tengo copia del expediente de las oposiciones que yo gané, pues allí en las actas no dicen nada, ni quién era el segundo mejor ni nada. Con lo cual resulta que efectivamente ni hay garantía para el licitador frustrado de poder conseguir la adjudicación, ni para la Administración sirve de nada el esfuerzo hecho en valorar las ofertas, porque hay que empezar otra vez todo desde el principio. Tema muy importante es el de la notificación de la adjudicación. También aquí hay un antes y un después. Antes, en un antes ya lejano, pues si uno quería saber por qué habían adjudicado a fulanito el contrato, ni qué maravillas habría podido decir fulanito para merecer la adjudicación, pues no tenía más remedio que interponer un recurso contencioso y luego, para hacer la demanda, le darían traslado del expediente administrativo y entonces se enteraría de qué es lo que decía la proposición de fulanito y si era realmente mejor que la suya o no, y si le merecía o no la pena seguir adelante con el recurso o, una vez conocidas las razones, pues decidir desistir. Claro, todo esto es porque antes pues no se sabía más que el resultado, se adjudica el contrato a la empresa fulano de tal. Ahora la ley se ha vuelto muy exigente y el artículo 151 pues establece cuál es la información necesaria y dice que tiene que ser la que sea suficiente para poder interponer un recurso fundado, la que le permita a los demás licitadores, les permite a los demás licitadores interponer un recurso, conocer cuáles son las circunstancias, por qué se lo han dado al adjudicatario y por qué no se lo han dado a él, y poder hacer ya desde ese momento una crítica fundada de la decisión. Sobre esto de la notificación, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha progresado mucho también. Y esto, ese progreso es imputable a la sección séptima, a la sala tercera, se ha producido sobre todo con las oposiciones y concursos para el ingreso a la Administración. Esa jurisprudencia que dice que no valen como motivación la mera expresión de las puntuaciones, y que yo digo que no valen puntuaciones sino buenas razones, que hay que explicar por qué, no simplemente dar un número que sea superior a los números que se les dan para valorar la actuación de los demás opositores. Bueno, pues esa jurisprudencia, hay una sentencia, una que yo sepa, de la que fue ponente Celsa Pico, que aplica esa misma jurisprudencia a la resolución de los contratos. No valen puntuaciones, es necesario buenas razones. No vale decir
que fulano tiene 62 puntos y mengano tiene 47, hay que decir por qué, hay que explicar por qué. Todo esto, repito, es de una importancia que no es necesario ponderar, porque, primero, así se pueden evitar muchos recursos que antes se interponían simplemente para saber, como mínimo para saber. Y segundo, porque efectivamente la gente con una notificación que precise la información necesaria para poder tomar la decisión de recurrir o no, pues uno sabe qué es lo que debe hacer. Antes hice referencia a una cuestión, la decisión, la renuncia a adjudicar el contrato y el desistimiento, y a la que voy a volver brevemente ahora. Está en el artículo 152 de la ley y procede también de la ley precedente. Efectivamente, la Administración puede desistir. Desistir se supone, o el desistimiento va ligado al descubrimiento de un vicio de procedimiento que puede hacer fracasar la adjudicación. Desde la Administración, desde el punto de vista, desde el momento en que lo advierte, pues desiste del procedimiento contractual y abona al contratista los gastos, a los licitadores, los gastos que hayan podido hacer para concurrir, para formular su proposición, en los términos que hayan sido fijados en los pliegos o en lo que resulte de la aplicación de las reglas generales en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Si se produce un desistimiento, la Administración puede volver a convocar inmediatamente otro procedimiento. En cambio, con la renuncia, si renuncia a contratar, si renuncia a un contrato cuando ya efectivamente está a punto de producirse la adjudicación y decide no adjudicar, pues entonces ya no puede reproducir el procedimiento, y si lo hace tiene que ser exactamente con las mismas condiciones para que no se produzca un fraude a la ley. Los procedimientos. Esto de los procedimientos es poco divertido, por lo menos a mí me divierte poco. La ley regula una serie de ellos, procedimiento abierto, sino en el artículo 156, que no tiene la cosa mayor complicación ni requiere ninguna explicación adicional. Hay un procedimiento abierto simplificado regulado en el 159, que es aplicable a los contratos de obras de menos de 2 millones de importe, o si son de servicios o de suministros de menos de 100.000 euros, que está llamado a ser, justamente en razón de la simplificación, pues el procedimiento, digamos, ordinario para este tipo de contratos, los contratos de esta cuantía. El procedimiento restringido viene de lejos, está regulado en el artículo 160, en él se prohíbe toda negociación y simplemente pues es la vieja fórmula que ya conocemos del concurso subasta, donde hay una primera fase en la que se decide a quién se va a invitar a presentar proposiciones. Los procedimientos negociados, en los artículos 166 y siguientes, lo importante es que en los pliegos hay que precisar los aspectos económicos y técnicos que vayan a ser objeto de la negociación, porque no se puede negociar todo ni de cualquier manera, sino simplemente tiene que estar bien definido en los pliegos sobre qué aspectos va a versar la negociación. El artículo 167 dice en qué casos está especialmente indicado este tipo de procedimiento negociado, cuando haya que exigir trabajos previos de diseño o cuando se trata de proyectos o soluciones, cuando se requieran proyectos o soluciones innovadoras o de especial, el objeto contractual tenga especial complejidad jurídica o financiera, etc. También cuando haya quedado desierto un procedimiento anterior
porque las ofertas presentadas eran irregulares o fueron inaceptables. Y luego hay un procedimiento negociado sin publicidad regulado en el artículo 168 que es el típico, lo que se llamaba en su momento, la contratación directa. El procedimiento de diálogo competitivo pues es el que venía regulado ya en la ley anterior. Yo no tengo experiencia directa de él, pero de lo que se trata es de que en una primera fase, en un diálogo entre la administración contratante y los eventuales licitadores, pues se termina de definir el objeto del contrato. Una vez definido el objeto del contrato, se da paso, se cierra la fase de diálogo y se da paso a la presentación de ofertas. Y la gran novedad es el procedimiento de asociación para la innovación, que también tiene varias fases y en el que, según he entendido yo, porque claro, experiencia no tengo, ya que el procedimiento es nuevo, se trata de supuestos en los que es necesario o conveniente desarrollar productos, servicios u obras que no están en el mercado, que son innovadoras, y luego comprar lo que resulte de ese proceso de innovación. Se parece bastante lo del diálogo competitivo, en definitiva, pero en cuanto a este objetivo, difiere en que aquí la Administración puede formular un contrato de asociación con uno o con varios aspirantes a la adjudicación final, contratos individuales, y luego, una vez terminada la fase de investigación y de desarrollo, con un producto ya definido, pues la Administración resuelve sobre la compra definitiva del producto o la adjudicación del servicio. Y finalmente, en este recorrido un tanto ingrato, pues el encargo a medios propios personificados, que es un tema que se ha hecho clásico entre nosotros. Todo esto de la contratación, de las directivas de contratos, tiene sí, antes no lo he dicho, hay que reconocérselo, tiene sí una virtud, que ha conseguido fundamentalmente someter a disciplina pues todos los contratos de las entidades que por uno u otro título se entiende que son parte del sector público, y aquellos otros contratos en los que, aunque no sean entidades públicas, son entidades que manejan dinero público en más de un 50% del presupuesto del contrato. Bueno, aquí el lío, por eso es el invento de los poderes adjudicadores, se deja de hablar de contratos de administraciones públicas con las directivas comunitarias para hablar de poderes adjudicadores. Porque con eso nosotros, que llegamos más tarde a la Comunidad Europea, descubrimos que en todas partes cuezan habas, y que las trampas que aquí se hacían, pues personificando, haciendo personificaciones separadas, pues en cuanto se le ocurría al ministro de turno, y separando de la organización esta pieza o esta otra y dándola a un régimen particular, personalidad jurídica propia, con eso ya se había evitado la aplicación de la disciplina jurídica general. Bueno, pero esto ya hace mucho tiempo, repito, de alguna forma, esto ya las primeras directivas de contratos terminaron con ello, con la invención de ese concepto que se desentiende totalmente de las calificaciones jurídico-formales que en los derechos particulares o nacionales de los diferentes Estados miembros se dé a el variopinto, la variopinta jungla de entes más o menos públicos. Pero lo que quedaba era la utilización de personas jurídicas filiales para eludir la disciplina contractual, encargando a esas personas filiales, sobre texto de que son un medio propio de la administración matriz, la realización o la prestación de servicios o la ejecución de obras. Sobre esto ya ha llovido mucho, tampoco aquí hay grandes novedades, porque las directivas anteriores y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya habían clarificado suficientemente el asunto para entender
que una entidad tiene la condición de medio propio de un poder adjudicador, pues se necesita que esté sometida, que este poder adjudicador tenga sobre ella un control directo análogo al que tiene sobre su propia organización, de forma que pueda conferirle encargos de ejecución obligatoria para ese supuesto medio propio y que sean esos encargos de obligada aceptación, que haya en definitiva una unidad de decisión y una capacidad en consecuencia del medio del poder adjudicador de imponer instrucciones unilateralmente al medio propio de que se trate. Se necesita además que los servicios o las obras sean compensables mediante tarifas aprobadas por el ente matriz, es decir, que no hay aquí ninguna posibilidad de negociación de los precios, sino simple aplicación de los precios establecidos por el ente matriz, lo cual entra dentro de esa unidad de dirección y de ese control directo absoluto que se exige para que el ente prestador o el ente realizador de la obra pueda considerarse efectivamente un medio propio de la Administración. Y se exige también que ese ente realice más del 80% de su actividad para el ente matriz. Esto del 80% no lo decía la legislación anterior, no sé si decía la mayoría, la mayor parte o algo, una expresión genérica parecida, pero no la cuantificaba en este 80%. Pero ya la jurisprudencia comunitaria había precisado, la última jurisprudencia comunitaria, la más cercana a nosotros, había precisado que ese 80% no tenía que ser necesariamente de los ingresos que obtenía el ente filial, sino que también podía ser de los gastos de ese ente filial, no solo de su volumen global de negocios, sino también de los gastos soportados sobre el total de los gastos del organismo o cualquier otro indicador alternativo. Porque en muchos casos no es fácil decidirlo con criterios del volumen global de negocios. A mí me parece que esto del 80% plantea un problema que antes podía resolverse mejor. Podía resolverse mejor por la jurisprudencia, si es que llegaba a un conflicto, a formalizarse un conflicto. Porque hay entidades que son realmente entidades filiales de otra administración superior, creadas por ella, prevista en los estatutos de la entidad superior, creadas específicamente para que sirvan para ese tipo de cometidos, que en el curso de su actividad, cuando tienen ya una experiencia importante, pues tienen una gran capacidad de trabajo, una capacidad que supera las necesidades del ente matriz. Es decir, cuando se hacen las cosas bien y se crea un ente filial, pues para hacer obras o para prestar servicios, para recoger basuras o para cualquier cosa que se quiera, y ese ente lo hace bien, al cabo de un tiempo de funcionar, resulta que su capacidad es muy superior a la que puede absorber el ente matriz. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora, si no se sobrepasa la cifra del 80%, ahí está ese límite, el 80% que dice, no, si no emplea usted más del 80% de sus gastos o su cifra de negocios no supera el 80%, usted no puede ser medio propio. Les pongo un ejemplo. El canal de Isabel II, bueno, ahora tiene una cierta mala prensa el canal de Isabel II por aquello de que el que fue su presidente, pues está procesado. El canal de Isabel II gana mucho dinero, tiene una gran capacidad, no sirve de agua a Madrid solamente, sino prácticamente a toda, no a todos los municipios, prácticamente a la mayoría, la práctica totalidad de los municipios de Madrid, y tiene empresas, no esas que compraron en Brasil altísimos precios que encubrían comisiones, supuestamente. Participa en empresas y tal, o en concursos,
y ha montado sociedades para eso y ha participado en concursos y tiene adjudicaciones en ciudades de América. Como el Consorcio de Aguas de Vizcaya, que es otra entidad ya con mucha trayectoria, con una gran experiencia, que no sirve solo de agua a Bilbao, sino que tiene también, le sobra capacidad de gestión y capacidad técnica para hacer otras muchas cosas. La necesita para hacer frente a lo que es su actividad principal, servir agua a Bilbao y a su área metropolitana. Pero tiene capacidad para más y también ha conseguido adjudicaciones en América. Bueno, por eso habría que dejar de considerar a estas entidades medios propios, cuando en definitiva lo son, fueron creadas. El canal de Isabel II, pues hace ni más ni menos, en 1851 se salió el primer chorro de agua cerca de la Glorieta San Bernardo en Madrid y se puso en marcha el abastecimiento de agua a Madrid. Pero a lo largo de su vida ha desarrollado una gran capacidad, es hoy una gran empresa dotada de medios y de capacidad técnica sobrada para hacer frente a lo que es su objeto y no debe estar esa capacidad infrautilizada. No se ve por qué haya que poner un límite del 80% cuando 80% no es la verdad que utiliza mayoritariamente sirve a la Comunidad de Madrid. En esos y otros ejemplos, no sé, se me ocurre algún otro que he encontrado en mi vida profesional, pues los residuos sólidos en Asturias, pues hay un consorcio creado por el servicio, hay un consorcio en Asturias que ha creado una sociedad que es la que hace los trabajos necesarios para el consorcio en cuestión y le sobra capacidad, pero no para cualquier cosa, pues para recoger otro tipo de residuos que son, por ejemplo, de la administración sanitaria, que no entran en su objeto específico, pero que le sirven para rentabilizar su organización. Todo esto, el 80% lo pone en discusión, cuando en realidad, con la fórmula anterior, que era más prudente, podían estar cubiertos estos supuestos. Bueno, y esto es todo lo que habría que decir, porque, en fin, la regulación de los medios propios, pues tiene también, en los artículos 30 y 32, pues tiene también otras precisiones sobre la posibilidad de que un medio propio sirva a varios poderes adjudicadores, pero las reglas son realmente las mismas. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Tomás. Como el tema ya han visto ustedes que se las trae, supongo que habrá alguna pregunta para el profesor. En el artículo 118, que es relativo a los contratos menores, se dice que hay que comprobar que el contratista no haya suscrito más contratos menores que superen la cifra del apartado primero, que en el caso de contratos que no sean de obra son 15.000 euros. Y no aclara que sean del mismo objeto ni un periodo. Entonces, hay que interpretar que una vez que se hace un contrato menor por 15.000 euros no se puede volver a contratar con la misma empresa. No lo he oído muy bien por el micro, que no hace de forma la voz. Eso de los contratos menores, sí, efectivamente es una novedad, en la que parece que al que ha hecho esto cree que con eso va a cerrar el paso a la práctica de trocear el objeto de los contratos y de multiplicar el número de contratos menores que se adjudican a dedo y que se instrumentan simplemente con una factura y que va a terminar con esa práctica. Y de bueno, pues en lugar de 18.000, ahora 15.000. No creo que tenga que ver una cosa con otra, porque realmente el problema no está ahí. Si de 18.000 hubieran pasado a 5.500, bueno, a lo mejor resulta que hay que trocear tanto que ya es descarado. Pero pasar de 18.000 a 15.000, pues no sé dónde está la virtud
para hacer frente a ese riesgo, efectivamente, que se ha producido de trocear de los contratos, los objetos contractuales, para darlo en varios trocitos de inferiores a 18.000 y ahorrarse los procedimientos de adjudicación. Pero hay que interpretar que si se hace un contrato por 15.000 con una empresa mediante un contrato menor, ya no se puede volver a hacer otro, aunque sea otro objeto. Si es un contrato distinto, sí. No sé, eso es una cuestión de interpretación. Dice, bueno, yo hago dos contratos, uno este y otro este. Pues yo miro los dos, digo, si los dos son iguales y el uno es continuación del otro, entonces digo, me están engañando. Pero si resulta que los contratos tienen un objeto distinto, parecido, pero distinto, pues ¿por qué no se va a poder contratar con esa empresa? Vale. Pero ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Lo que producirá a lo mejor es miedo en los administradores a repetir la suerte. Pero bueno, el mismo miedo que tenían antes, ¿no? Yo, la verdad es que no he visto. Sí, yo he hecho en algún caso un contrato menor. Un ayuntamiento te pide un dictamen, y bueno, lo haces, ya sabes cuál es el límite. Te lo pide porque te conoce, porque tú interviniste en asuntos parecidos de ese ayuntamiento tiempo atrás, porque tiene confianza en ti, que es, yo creo, que un dato importante en el que el legislador no ha pensado. Pero no he visto esos supuestos, sé que existen, esos supuestos de troceamiento intencionado de un objeto contractual para evitar la utilización de los procedimientos de adjudicación que la ley establece. No los he visto. Pero, en definitiva, para la pregunta que usted me hacía, pues evidentemente uno, a la vista de dos contratos realizados, menores, realizados con la misma persona física o jurídica, habrá que ver si son parecidos o distintos. Si son distintos, obviamente, ¿por qué va a haber prohibición de contratar con una persona? Si son iguales, sustancialmente iguales, pues entonces habrá razones, en principio, para pensar que ha habido un troceamiento torticero. Los contratos al menos no me he querido referir porque, como he hecho hace un momento, yo he hecho esa fórmula, la he utilizado yo o la han utilizado conmigo. Pero parece que uno defiende, si hubiera dicho algo, como voy a decir ahora, parece que estoy defendiendo mi propio interés. Yo creo que esto de los abogados, pues es una cosa un poco particular. Es como el médico, ¿no? A los médicos no se van porque a uno le cobren 50 euros menos. No, no, se va al médico, a fulano de tal, para que te opere, porque te ha dicho tu prima, tu cuñada o la vecina de al lado, ¿eh?, que ese es un gran médico, porque te costa por cualquier otro procedimiento. Y pones tu confianza en él. Lo mismo se hace con el abogado. No vas a un abogado, digo yo, ¿eh?, al que te cobra 100 euros menos o 1.000 euros menos. Vas a un abogado porque te ofrece una cierta garantía en función de tus conocimientos y de lo que te hayan podido informar personas cercanas a ti, y pones tu confianza en él. Yo creo que eso no se podía, eso es así en la realidad, e intentar resolver eso por la vía de la formalización de los procedimientos de adjudicación es una necedad, ¿eh? Que no, porque si se desangra el país, no es por ahí. No es por ahí. Eso que llamamos la corrupción, y que antes el profesor Santamaría decía muy bien, corrupción ha habido siempre. Bueno, me salgo un poco del tema, pues para que no sea todo el tema de contratos aburrido. Pero la corrupción en Roma, incluso en la Roma republicana al final, y por supuesto en la Roma imperial, era fantástica. Todas esas, las quejas a las que podía dar lugar, pues se resolvían con el pan y circo, que eran gratis en Roma. Bueno, pero por no referirme a Roma, que está muy lejos, por ejemplo, cuando nace la administración pública contemporánea, que es en la llamada década moderada,
entre 1844 y 1854, que es cuando se arma este chisme hoy tan complicado que conocemos como la administración, pues la corrupción fue fenomenal. También hay un famoso discurso de Donoso Cortés, un 30 de diciembre, me parece, de 1850, que produjo un enorme escándalo. Y razones había para ello, porque Narváez, junto con el duque de Riánsares, es decir, el marido de la reina gobernadora, y el marqués de Salamanca, pues esos operaban en bolsa todos los días, hicieron grandes negocios y perdieron también dinero en alguna ocasión, lo que motivó el enfado y la pérdida de la amistad entre Narváez y Salamanca. Pero quiero decir, claro, actuaban en bolsa. Y bueno, ¿y quién iba a saber mejor, quién iba a tener mejor información que el marqués de Salamanca, cuyo socio era el propio presidente del gobierno? Es decir, que esto de la corrupción es una cosa que es de siempre. Y yo creo que, así poniéndonos serios y dejando la demagogia a un lado, pues hay que aceptar que todo sistema político conlleva inevitablemente una cierta cota de corrupción. A lo que hay que aspirar es a que no se sobrepasen ciertos límites. Porque es que si no resulta, si queremos estar a todo y tapar todos los agujeros, como con los contratos menores, por lo que termina resultando es un disparate, ¿eh? Porque no hacemos lo que hay que hacer. Que haya una cierta corrupción es, insisto, inevitable, una sociedad compleja como es esta, hay que intentar que se mantenga dentro de unos límites tolerables, que a lo mejor hemos rebasado nosotros, probablemente hemos rebasado nosotros en algunos sectores, pero no estar con esa obsesión en la cabeza, porque alguna habrá siempre. Y eso no se resuelve solo ni poniendo más criterios de adjudicación, ni eso es otro tema, es un problema en buena parte estructural y también, por supuesto, moral, ¿no? Y otra pregunta. ¿Qué se hace cuando una licitación de un procedimiento abierto de servicios ha quedado desierto? Cuando una licitación de un contrato de servicios. Y es un servicio que debe tener continuidad y permanencia porque es de interés público y general para la empresa. Pues eso desde siempre, si fracasa un procedimiento de adjudicación, el concesionario anterior puede ser obligado a continuar. Hasta que se cubra. Es que la ley dice que se podrá acudir al negociado. Claro, mientras no. Yo creo que eso no lo he visto yo. Una concesión de servicio público, pero no es una concesión, imaginemos limpieza. ¿Imaginemos? Limpieza. Limpieza. Pues puede ser, no lo sé. Pudiera ser, ¿eh? Que no lo sea así de golpe. Los supuestos, hay que mirar los supuestos en que procede un contrato negociado. El artículo 167, por ahí. Claro, pero por ejemplo, si no encaja entre los casos tasados de negociado. ¿Sí? No encaja entre los casos tasados de negociado. Pues si no encaja entre los casos, pues entonces no encaja. Claro, pero el servicio tiene que seguir. ¿Eh? Que el servicio tiene que seguir. Pues una de dos, o continúa el que estaba durante un tiempo, o no hay nada que hacer, claro. Claro, es que es el vacío legal, que no han cubierto durante los últimos textos legislativos. Sí. O sea, la previsión de prorrogado, si no estaba previsto en el contrato, tampoco se podría hacer. O sea, lo estamos haciendo, porque no hay más remedio que seguir, pero que quiero decir que no está previsto en el texto. O sea, que sería lo más lógico, ¿no? Yo no sé si está previsto o no está previsto. Habría que verlo aquí, habría que ver los pliegos del contrato anterior, etcétera. Pero, hombre, no ponga usted de que entonces hay una cosa que no puede ser, que es que el servicio deje de prestarse. ¿No? No puede quedar ahí la basura, ¿eh? Eso tendrá que resolverse. No me parece especialmente complicado, ni creo que sea difícil encontrar el encaje a eso en el procedimiento negociado. No lo sé, pero si quiero lo miramos.
A ver. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, 168. Contratos de obra, suministro, servicios, concesión de obra y concesión de servicios en los casos en que no se haya presentado ninguna oferta adecuada, cuando las obras, los suministros, los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación de... Cuando el contrato haya sido declarado sujeto de reservado, contratos de obras, servicios y suministros, en los casos en que una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, y cuando se dé la situación a que se refiere la letra A del artículo 167, que no sé qué dice, cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación tal y como se encuentra disponible en el mercado sea objeto, no sé, por urgencia, yo qué sé, no me parece complicado eso. Es que hay un paso previo. A mí se me acabó el servicio, se me acabó el plazo del contrato de servicios. He licitado un abierto, se me ha quedado desierto y tengo, si hago un negociado, tengo que licitar otra vez. Un negociado con un nuevo pliego negociado. ¿Qué hago entre el contrato anterior que ha finalizado y la licitación del nuevo negociado? Si el contrato abierto anterior quedó desierto, tendrá usted que hacer un negociado con las mismas condiciones y tendrá usted que buscar al contratista. ¿Qué quiere que la diga? Pero si me quedan 2 meses no cubiertos por el contrato anterior y tengo que licitar el nuevo... ¿Que le quedan 2 meses del contrato anterior? No, que no. Se me acabó hoy el contrato. Sí. Y se me ha quedado desierto el abierto. Sí. Vale. Tengo que hacer un negociado, supuestamente. Sí. Pero tengo que licitar de nuevo un negociado. Pues sí, si un negociado no se licita. Se coge con el dedo a un tipo y se le firma el contrato. Hombre. Eso no es licitación. Es negociado. Es contratación directa. Un negociado es contratación directa, no se licita nada. Lo que tiene usted que hacerlo para que no haya fraude es en las mismas condiciones que el abierto, que se quedó desierto, en principio. Ah, o sea que no. Vale, vale. Hola, buenos días. Yo, volviendo a la anécdota anterior del médico y el abogado. Estoy aquí. Sí. Del médico y el abogado, pues evidentemente que siempre vamos, pues porque nos lo recomienda una prima, un amigo, y la verdad que para el sentido común no hay mejor criterio que utilizar ese. Lo que pasa que me gustaría reflejar el otro punto de vista, ¿no? Que a veces el médico y el abogado se lo cree tanto, ¿no? O su vanidad sube tanto que pone unos precios inaccesibles, ¿no? Incluso para la administración, que debe moverse en unos precios siempre buscando y reflejando a los administrados a los que sirve, que suelen ser una clase media, ¿no? Eso es lo que tiene que buscar. Entonces, me parece, no sé, un poco... Entonces, ¿qué dejamos? La excelencia y lo bueno, que solo pueden acceder gente o administraciones con un gran poder adquisitivo. Sí, solo puede acceder a la mesa gente con un gran poder adquisitivo. No he entendido nada de su discurso. Perdóneme, pero dice usted que los médicos y los abogados a veces se suben a la parra. Sí, perdón. Se suben a la parra y ponen precios muy altos. Sí. Pues no se contrata con Pepito ni con Juanito. Ya, busca a Antoñito ya. Y lo pone más barato. Claro, ¿qué quiere usted que le diga? No, que simplemente esos abogados y esos médicos pierden ese punto de vista también ético, ¿no? Que su servicio y su excelencia no solo debería quedar restringido para un sector minoritario de la población. Mire usted, aquí vivimos en una sociedad libre. Por supuesto. Cada uno vende un producto, el que quiere, y lo compra el que quiere, punto. Y no hay más que hablar. ¿Qué quiere que la diga? Claro. Bueno, ¿cómo va?
Estamos ya excediendo en 10 minutos el tiempo previsto para el descanso. Entonces, si les parece, vamos a tomar un café y reanudamos la sesión a la 1:15. Gracias.